Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un vídeo más de noticias y hoy vamos a hablar del bombazo que ha soltado Workshop. Por fin salen los dichosos y ansiados lobos. Han tardado muchísimo respecto al resto de codecs. Decían por ahí que iba a haber una renovación especial o no sé qué. Unos decían que era para los lobos, otros que para los orcos, otro que se referían a los dos. Por lo que se ha visto aquí, tiene pinta que va a ser para los orcos, porque de los lobos la verdad, por lo que se ha visto de momento, regulero. Pero bueno, vamos a analizarlo tranquilamente porque aquí hay chicha para debatir para rato. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que van a venir en una caja doble, una caja tipo básica de dos ejércitos, la típica para compartir, junto con Culto y Steeler, ¿vale? Vamos a ver. Cuando a uno le dicen que la espera va a merecer la pena y que todo lo que se está trabajando va a ser porque es algo súper especial y tal, pues espera, tiene grandes expectativas, ¿no? Mínimo Rus, porque es que Lehman Russ, es que si está saliendo Magnus, está saliendo Gilliman y no sé quién, pues se le espera, porque es que se le espera. Entonces, cuando ves esto, dices, ¿qué es esto? Vale, la valoración la dejamos para después, de momento vamos a analizar lo que viene, ¿vale? La caja es compartida, como hemos dicho, vienen 5 intercesos, 3 agresos, un Dreadnought primaris, son todos primaris, eso es igual a decirlo, pero vamos, son todos primaris, y un capitán nuevo, ¿vale? Y por la parte de Gen Stealer, del culto de Gen Stealer vienen unos 3, 5, 10 Gen Stealer normales, 5 gordos de estos como se llaman, otros 3 de no sé qué. La parte de Gen Stealer, ya os avanzo, me parece una mierda, un mierdolo, pero gordo, o sea, la vamos a analizar poco a poco. Para empezar, los lobos. ¿Miniaturas exclusivas? No. Una, que es el campeón, bueno, el capitán, ¿vale? Vamos a ver dónde está. Aquí, el capitán es bastante chulo, bastante guay, la verdad es que es lo más salvable de la caja. Junto con el precio, supongo que rondará los 110, 120 euros según donde lo compréis. Entonces, a ver, para iniciarte está muy bien, porque ya solo el Dreadnought me parece que todos estos son, no son easy to build ninguno, o sea, sean todos multicomponente. Con lo cual, están bastante bien, pues son figuras caras. Bueno, ya te avanzo que el Dreadnought no es easy to build porque viene con el plasma, y easy to build me parece que viene solo con el cañón de asalto. Así que seguro que son todos multicomponente. Aparte, creo que viene una matriz nueva de, o no tan nueva, pero bueno, una matriz de lobos para, pues eso, para combinar las figuras, ponerles alguna pielecilla, la hombrerita y tal. Pero no son figuras nuevas de lobos, creo. Son figuras de primaris con las matrices para meterles a lobos. Con lo cual, bueno, al final es un poco lo que han hecho con todos los ejércitos, lo que han hecho con los ángeles oscuros, con los ángeles sangrientos. No, no va a distar de eso, o sea, han sacado una figura nueva. El Dreadnought es el mismo, los agresores son iguales, entiendo. A lo mejor alguna cabeza. En el kit este de conversión vendrá alguna cabeza también, supongo, alguna runa, alguna historia. Pero esencialmente las figuras son las mismas, ¿vale? Entonces, uno se esperaba mucho más, la verdad, de la renovación de los lobos. Yo no soy jugador principal de lobos, tengo lobos, pero mi ejército principal no son los lobos. Y aún así me he quedado decepcionadillo, o sea, alguien acérrimo de los lobos me temo que va a estar bastante cabreado. Luego aparte va a salir el códex, como es evidente, porque esto es la renovación. ¿Qué creo que puede pasar con esto? Creo que esto es a lo mejor una especie de starter pack que van a sacar y luego además va a venir algo más. ¿Por qué pienso esto? Pues por todo lo que dijeron de iba a ser especial y no sé qué. Ragnar necesita una renovación como el comer, o sea, es que esa figura es fea y vieja, pero vamos, tú puedes comparar con Mephiston, por ejemplo, y es que Mephiston todavía tiene un pase, como bibliotecario de los Ángeles Sangrientos, pero Ragnar, es que es horrible, o sea, Mephiston, la verdad es que ha envejecido bastante bien, y no es que necesite una figura ya, o sea, no le vendría mal tampoco, la verdad, pero es que Ragnar, y que no se haya visto nada, porque claro, yo tengo mis sospechas de que puede salir algo más de sorpresa, pero es lo que dice la gente, ya se sabría. Si fuera a salir Rus, se habría visto. Ragnar, más de lo mismo. Espero que me equivoque, pero como sea solo esto, va a ser una decepción gorda, la verdad. Decepción gorda por todo lo que han tenido que esperar los lobos,
pero también equitativamente justo respecto a los restos de capítulos, que todos han tenido más o menos lo mismo. Sí que es cierto que la espera de los robos ha sido mucho mayor, con lo cual, pues se merece, entre comillas, algo más. Yo creo que esta es la edición de los primaris, van a ser todos los capítulos van introduciendo los primaris, a los Rebels, a los Intercessor, a los Dreadnought, a no sé quién, y eso, bueno, los van incluyendo todos los codes, y luego ya a lo mejor para novena, ahí sí que tenemos cosas nuevas, pero no sé. En fin, mi valoración es que como starter mola, como starter es bastante guay, porque por 50 euros más o menos vas a poder tener, o sea, ya solo el Dreadnought creo que vale 50 pavos. O sea, de gratis tienes 3 agresores, 5 intercesores y un capitán bastante chulo. La verdad es que lo que más mola es el capitán. El capitán y el ready. Para mí lo que más mola. ¿Qué más? Vamos a pasar a hablar de los Gen Stealers. A ver. Respira hondo, porque aquí esto... Para empezar, los... llevo tiránidos, que lo sepáis. O sea, que no soy culpable de hatear a esta gente gratuitamente, llevo tiránidos, ¿vale? Pero es que estos me parecen feísimos, creo que son las cosas más horribles que ha hecho Warsaw. Primer punto negativo, para empezar, los Gen Stealers que te vienen son los de siempre, o sea, los que tienen ya 15 años. En serio, Warsaw, a estas alturas me metes Gen Stealers normales en una caja del 2018, de hace, no sé, de verdad, creo que tienen 15 años estos Gen Stealers, o por ahí. Mal, muy mal, muy mal. O sea, media caja es... Ya os tendrá todo el mundo. Esto es fatal. Bueno, ya entendéis. Luego, para seguir, el culto de Genestealers me parece un concepto que es un concepto chulo. Son humanos infectados de las larvas Genestealers estas. Pero muy mal llevado a cabo. Las figuras creo que son jodidamente feas. O sea, supongo que es también la gracia de esto, ¿no? Pero me parecen muy feas. Están bien hechas. No digo que estén mal hechas, pero como estéticamente me parecen feísimas. No me gustan nada. Así que de verdad espero que pueda comprar la caja con alguien a medias y que alguien quiera quedarse la parte de Inestibles, porque no lo tengo claro, la verdad. O sea, supongo que la gente tirará por los lobos. O hay sorpresas siempre. Sí que es cierto que hay un Inestibles por ahí. No sé si lo tengo para verlo. No sé dónde lo he visto. Hay un Gen Stealer como con una señal de stop que se me ha encantado. O sea, tengo que decirlo, las cosas como son, César lo que es el César. Y eso me ha parecido muy original y muy chulo, pero más allá de ahí, el líder este con la maza y con el homúnculo ese ahí al lado, muy feo. Estos aberrantes estos creo que los llaman. Pues bueno. Normales, o sea, no están mal, están bien hechos, pero tal. Y luego el látigo y tal, y los tienen normales de toda la vida, y uno estandarte. Nos han complicado. Muy, muy flojito, muy flojito. Luego, aparte, también han salido que van a salir dados, cartas, lo típico de 5 cinistas de colores de lobos y tal. Y los marines de la plaga, estos especiales que estuvieron a la venta durante no sé cuánto tiempo, los quitaron y ya han vuelto a salir. Vale. En conclusión, muy flojo. Muy flojo, tanto por la parte lobo, que no hay nada nuevo, o por la parte Inestier, me parece un desastre. La parte lobo pues puede tener un pase por el jefe, que es bastante guay, la verdad. Y porque como starter es barato. Ojo, que la parte Inestier también es barata. Sale igual de barata también, pero es que sí, son minis viejas de hace 15 años. Los primaris por lo menos tienen un año o dos, pero es que los Inestier de estos tíos son más viejos que el tomate. Así que, en fin. No me voy a alargar mucho más, creo que esto es todo lo que tenía que decir de la caja básica. Encima no viene ni reglamento ni hostias, creo que vendrá un panfleto de mierda. Usted ya me está saliendo la vena hater, ¿eh? Y la verdad, decepcionadillo. Eso sí, unas ilustraciones están saliendo súper chulas. Las ilustraciones, wow, de 10, pero todo lo demás... muy floja la caja, ¿eh? Muy floja. Espero de verdad que Warsaw se pongan las pilas y no deje aquí esto, porque aparte, más Gen Stealers, ¿cuántos llevan saliendo ya? Han salido en la caja de Kill Team, han salido en Battle World saliendo también, han salido 50.000 culto Gen Stealers, los están metiendo ahí a calzadora, pim pam, coño, dejadnos en paz con los Gen Stealers, están hasta los cojones ya de esta gente, no son feos,
como ellos solos. Eran feos en el pasado, cuando tenían administradoras súper viejas eran feos. Es que ahora son casi más feos todavía, no me gusta nada. En fin, espero que se pongan las pilas con los lobos y que nos saquen algo jugosote. Y si no, pues habrá que esperar a la siguiente edición o alguna campaña, que eso también puede ser. Que se estén reservando algunas unidades incluso para todos los marines. Una en concreto para los sangrientos, otra para los oscuros y otra para los lobos. Alguna campaña así que vayan a hacer de primarcas y tal. Ya veremos. Porque esto es una campaña medio narrativa que están siguiendo, que están haciendo con todo esto. Tiene lore detrás, no solo, o sea, aparte que esta caja te venda las minis, se supone que tiene lore detrás. Que ya lo hablaremos más adelante. Así que bueno, quién sabe en qué va a derivar eso. Chicos, un placer. Esta es mi opinión sobre la caja nueva de Toth Fan Cloud. Es diente y jarra, creo. Así que nos vemos pronto en el siguiente video.